ha quedado corroborado de manera cabal y sustancial que el imputado en autos, Oscar Roberto Alarcón, se enriqueció de manera ilícita durante el tiempo que ejerció la función pública. Esta cuestión no solamente se ha comprobado, sino que no se ha controvertido. La señora Celi vino y le mintió al tribunal, y le mintió descaradamente. Y en referencia a un montón de ítems, Miranda, perdón, vino aquí y de manera descarada frente al tribunal dijo que ella, en sus declaraciones juradas frente a la Administración de Ingresos Públicos, mentía. Reconociendo justamente que no ponía la verdad en sus declaraciones juradas, pero pretendiendo que el tribunal sí crea a pie juntilla cada una de las mentiras que dijo respecto de la operación de compraventa de estos inmuebles. Si uno compara los bienes con los que ingresó Alarcón a la función pública y los que tiene al día de la acusación, claramente se demuestra entonces el requisito o el elemento objetivo del incremento patrimonial desmedido.